¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Plano Detalle. Los saluda Paola Pejovés y el día de hoy mi invitada es actriz, es cantante, bailarina y también una luchadora incansable. Ella regresa con fuerza a la actuación este 2022. Vamos a conocerla. ¿Cómo me ha cambiado el cáncer? Yo creo que me ha cambiado por completo. Me ha vuelto una persona más sencilla, más humilde. Es una enfermedad que te enseña. Y te hace también estar agradecida, creo. Lo bueno que ha generado todo esto y la publicidad y el ser público y el haberse hecho público es que más mujeres van a estar conscientes y van a poder potencialmente salvar sus vidas, ¿no? Es como he vuelto a nacer. ¡Está loca! ¡Claro, le da caso! No sean tarjeta, pechinita, no te pases. ¿No aceptan tarjeta? No, pasa aquí con el la bienvenida a Anaí de Cardona, que se encuentra con nosotros. Anaí, ¿cómo estás? Gracias, Paola, por la invitación. Te veo muy bien, brillante. Muchas gracias. Brillante. Estás cantando y vamos a empezar con la música porque realmente haces tú multifacética, ¿no? Eres una actriz, cantante y además escribe un libro, o sea, realmente estás en todas. Es Show Up. Sí, ¿qué Show cosa Up. Es? ¿Qué cosa es Show Up? Bueno, Show Up es una canción que escribimos André Matorin y yo, el otro compositor, a comienzos del 2020. Nos habían, creo que, vuelto a encerrar y estábamos pensando, yo acababa de pasar por todo este proceso del cáncer y fue como, qué lindo sería salir y celebrar la vida en este momento, qué maravilloso sería. Uh-huh. Y escribimos esta canción con esa intención de si la vida fuese una fiesta, lo único que tienes que hacer es aparecer, ¿sabes? Para pasarla bien. Y nada, es una canción que me dejó mucho y decidí hacer una versión en español. Bueno, en Spanglish en realidad, porque el coro se mantiene igual, pero toda la parte de los versos y el precoro cambia, ¿no? Y es en español y me pareció como importante que la gente sepa de dónde viene la canción y lo mucho que significa para mí y lo que... Imagínate, justo lanzamos la canción este viernes y el viernes pasado dijeron que ya no había toque y era como... Claro, voy a celebrarlo. Y en la canción escribo, ya no hay toque en la ciudad. Ha sido como una casualidad absoluta, ¿no? Aunque dicen que no es casualidad. No. Que todo viene por algo. Manifestando. Claro, estás manifestando. Pero dignidad también es un tema que lanzaste el año pasado. Pero todas tus canciones son con mensajes. Sí. Sí, lo que pasa es que dignidad la escribí porque tenía una amiga que estaba pasando por una ruptura bastante fuerte. Y no se daba cuenta que el chico no estaba ya ahí, que tenía otra y tal. Entonces dije, ¿qué me gustaría a mí? ¿Cómo me gustaría a mí reaccionar si yo estuviese en esta situación, ¿no? Que te lo digan, ¿no es cierto? No solamente que te lo digan, sino también, oye, tengo dignidad, no necesito esto, ¿sabes? No, y además se ve ahí pues ese videoclip de la canción. Vamos a escucharlo un poquito. Anaí, ese videoclip he visto a Adolfo Aguilar también. Sí. Participando, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. No, y además... Ahí entre todos nuestros, toda la comunidad actoral, todos nos ayudamos. Está bien. Entonces, necesito gente para el videoclip. Me dijo, cuenta conmigo. Y así todos los actores y bailarines que están en el,
En el videoclip. En el videoclip. ¿A ti te gustaría dedicarte a la música por completo? ¿Lo ves así como una posibilidad o no? ¿O es una parte de tu vida, una por ahora? Me encantaría complementarlo con lo que hago, como lo vengo haciendo. Pero sí a una escala más grande. Me encantaría, hacer conciertos, me encantaría hacer una gira. Pero sí me gustaría todavía tener espacio para hacer mis películas y para hacer series y estar en el teatro. Yo sé que todo no se puede hacer al mismo tiempo, pero si te organizas, yo creo que todo se puede hacer. ¿La canción, la música es terapéutica? Claro que sí, por supuesto. ¿Sí? Sí, sobre todo, bueno, en mi caso, no solamente cantar, sino también escribirlo. Entonces, siento que el escribir ya es un proceso muy terapéutico. Entonces, darle forma y darle historias a estas canciones, a mí me encanta, ¿no? Me hace muy bien. ¿Y cómo decides realmente incursionar en la música? ¿Siempre te ha gustado? ¿Eran parte de tus planes? Siempre me ha gustado, siempre he estado metida en la música, claro, de alguna manera u otra, porque me gustaba, porque hacía teatro musical, en el cual tienes que cantar. No me había planteado hacer música como para ser cantante, pero es algo que hago desde que tengo uso de razón, canto en la ducha, canto en el parque, canto en la casa. Y hasta cuando tienes en el colegio seguramente sí. Tú, claro. Claro, tú siempre todas. Presente. Tengo un video de cuando tenía 4 años, cantando como la novicia rebelde, en frente de todos los papás, como y alentando, como, todos juntos ahora, todos juntos. ¿No? Como, esta niña, ¿qué le pasa? O sea, así inquieta. Siempre. Toda la vida. Sí. O sea, a ti la vergüenza es una palabra que no conoce. No, jamás. Bueno, no, sí. Miento. Siempre, soy una persona muy vergonzosa en otras cosas. Ahí está, mira, de chiquita. No en el escenario, ni cuando me tengo que disfrazar, ni cuando, nada. Yeah. Cuando me pasaba antes que, imagínate, había alguien en, tenía que entrar a un restaurante y había alguien que yo conocía y que me daba roche de repente de saludar porque pensaba que no se iban a acordar de mí, no me movía, no entraba al restaurante, me iba por otro lado. Sí. ¿En serio? Así, a ese nivel. Pero por como nervios de que no me respondan el saludo. O manejar la situación. O no saber cómo manejarla. Al final tú puedes decir, ah, no te acuerdas, bueno, no importa, pues ahora te vas a acordar. Eso nunca ha sido buena haciendo, pues. Cosas como cotidianas. Ya, claro, claro. No, claro, porque son reacciones a veces que tienes que pensar rápido qué vas a responder. Claro. Y te estresas al final. Sí, cuando me pasó una vez que estaba en la universidad y me cruzo con un grupo de amigos y amigas, yo, hola, ¿qué tal? Y como que me acerqué a saludar y me quedé con el beso así. Y pasaron de largo y yo, ay, qué vergüenza. O sea, fue como muy cordial, hola, qué tal, pero yo como que me acerqué para saludar y no tenían ninguna intención de parar. Se estaban yendo a clase. Bueno, pero entonces, al final, el problema es de ellos, porque no se acuerdan. Claro, no sé, yo me sentí como muy sonsa. Entonces, esa clase de cosas a mí siempre me han dado como mucha vergüenza. Dime, esta canción, el tema, aquí estás. Sobre todo se buscó crear conciencia sobre el cáncer. Sí. ¿No? Julie Fran te invita para hacer eso. Exactamente. ¿No? Sí. Además, Julie Fran lo escribió. ¿Y a qué te han dicho de ese tema las personas que están con cáncer? Por esa etapa. Que se han sentido muy acompañados, pero más que nada la intención de la canción es generar conciencia acerca de los chequeos, de la prevención. Porque básicamente en la prevención, eso es lo que decimos, ¿no? La prevención está de cura. Mientras más rápido tú te detectes algo, más fácil va a ser curarlo. Así, vamos a escuchar un poquito de Aquí estás. Ahí está con Yuli. Sí. No, además es maravilloso, ¿no? Porque yo creo que es eso, ¿no? La gente tiene miedo, pues, de ir al médico, ¿no? Claro que sí, la gente tiene mucho miedo al médico. Los chequeos anuales, a mucha gente estresa cuando debería ser parte de esa rutina. Yo creo que debería ser al revés, porque imagínate que no vayas a tu chequeo y tienes algo, cuando vas y cuando te enteras de ese algo, ya de repente es muy tarde. Claro. Entonces, mientras más rápido lo agarres, más rápido y más fácil vas a poder curarlo. Por eso, si yo no me hubiese hecho ese autochequeo ese día, de repente no estaría parada acá. Claro. Entonces,
Por eso es que le intento decir siempre a las mujeres, a la gente en general, no solamente a las mujeres, que se chequeen, ¿no? Que se hagan sus autoexámenes, que vayan una vez al año a hacerse su ecomamografía, su mamografía, su Papa Nicolau. No, claro. Es importante. Hay que hacerlo de chequeo, y también los hombres, ¿sabes? Ojo, que sí. Los hombres a veces no tienen miedo a que le digan algo, ¿no? Pasa muchas veces que el cáncer es silencioso. Entonces, sí. No te das cuenta hasta que ya de repente es muy tarde. Entonces, ir chequeándote debería ser como lavarse los dientes. Claro. Así de cotidiano. Entonces, si generamos conciencia con respecto a eso, va a ser mucho más fácil mantenernos acá y estar vivos. Claro, porque al final es en la prevención, de todo, al final la prevención es de todo. O sea, es igual como tú decías, lavarse los dientes hay que prevenir, la caries. Y no te quedas desmuelado. Claro, no te quedas desmuelado. Entonces, parte de la rutina y sobre todo que las personas piensan pues que no tienen dinero, que no tienen dinero para los chequeos, pero hay maneras de ayudar. También. Exactamente, por supuesto. O sea, si tenemos, puedes aplicar a un CIS. Hay gente que tiene salud, no necesitas tener un seguro privado para chequearte contra el cáncer. Claro, no, hay campañas también. Hay campañas. Las campañas también. Trabajo con la Fundación Peruana de Cáncer, que constantemente está haciendo campañas de prevención. Llevan hay un carro que es un mamógrafo andante y lo llevan por distintos lugares. Y este año está dentro de los planes de Previene Perú, que es la empresa la fundación que yo ayudo. Asociación colaboro. Que fundé. Ah, correcto. Sí, que se llama Previene Perú. Hicimos un concierto hace un par de años, recaudamos 400.000 soles para donar a la Fundación Peruana de Cáncer y al Banco de Alimentos porque estábamos en plena pandemia. Bueno. Sí, entonces el año pasado y el anteaño hemos empezado a recaudar fondos para que este año pueda ir a diferentes provincias a llevar el mensaje de la prevención. Excelente. Y enseñarle a las mujeres en un simple paso, cómo hacerse un autoexamen y a dónde ir si es que se encuentran ahí. Así es, difundir información, eso es lo que pasa. Anaí, vamos a hacer una pausa en plano detalle y rezamos con mucho más. Mi tratamiento completado, aquí termina mi estadía, me voy a casa a celebrar. Cosa la chule de gallina. No me he emocionado. Sí, o sea, sí. Es un antes y un después. Claro que sí, por supuesto. Yo creo que el antes y el después no solamente es cuando se culmina el tratamiento, sino también cuando te dicen que estás con cáncer. Hay un antes y un después, ¿no? Porque además nos hablamos de la prevención y es algo que es un miedo que tenemos las mujeres siempre, ¿no? Te tocas los senos o todo, por ejemplo, todo el cuerpo. Axilas, todo. Axila, porque también cuello, tienes, claro, ganglios. Y tienes miedo a encontrar ese bultito, ¿no es cierto? Y la sensación, tú cuando te das cuenta y te dan la noticia, tú crees una mujer fuerte, ¿verdad? ¿Te derrumbó al principio? No, porque siempre sabía que era algo que podía tratarse. El cáncer de mama es 95% curable. O sea, no porque... Tiene que ver mucho cómo lo encuentren. Por eso es que es tan importante el autoexamen y el chequeo. Claro, pero cuando te dan la noticia, tú la tomaste con, en realidad, fuerte. O sea, no tuviste miedo, porque hay gente que se derrumba. Sí, o sea, tuve miedo. Es absolutamente natural tener miedo, pero lo importante es qué haces con eso, ¿no? O sea, puedes estar asustado, puedes estar triste, puedes estar deprimido, puedes estar lo que quieras. Pero lo importante es cómo vas, el paso después. Cómo vas a levantarte, cómo vas a seguir adelante, ¿no? Entonces creo que ese es el aprendizaje más grande que me he llevado. Yo no sabía la fuerza y la determinación que tenía hasta ese momento. Entonces siento que... Bueno, y también tengo que agradecerle a todas las personas que me escribieron y que estuvieron ahí pendientes y que rezaron y todo, porque fueron gasolina para mí. Te acompañaron, ¿no? Mucho, ¿no? Mucho, muchísimo. Sí. O sea, es eso, ¿no? La gente
el rol de los amigos, de la familia, es importantísimo, ¿no? Importantísimo. O sea, tampoco no quieres a alguien que esté al costado y esté llorando, ¿no? No, dale fuerzas. O sea. Exacto. O sea, ahí muchas veces la gente me escribe por redes y me dice, mi mamá está con cáncer, o mi hermano está con cáncer, mi hermana está con cáncer, y yo estoy destrozado. No, mi amor, a ti no te toca estar destrozado. Así es. A ti te toca apoyar. Si quieres llorar, llora solo. Exacto. Pero a la otra persona tienes que darle otra cara. Exacto. No darle esperanzas. No, o sea, está bien que digas ya que estás como consternado, preocupado, pero eso de echarse a llorar y como, ay, va, claro, no te vas a morir. Porque tú sigues trabajando, ¿no es cierto? En una medida solterona, ¿sigues filmando? Sí, a mí me operaron y la semana siguiente estaba filmando una película. ¿Estás operada de la doble? ¿Te hiciste? Me hice doble mastectomía, pero fue primero una y después la otra. Ya, correcto. ¿Y así fuiste con el vendaje? Sí, recién me acababan de quitar los drenes. ¿Ya? Y fui, sí, bien salvaje fui, de verdad. Pero la verdad es que... Ahí está, mira. En esa, o sea, has estado, pero te digo, para ti te ayudó mucho el trabajo. Claro que sí. Me sentía útil. O sea, aparte del cáncer, es como muchas veces el estar echado en una cama o estar haciendo nada, es lo que como te empieza a carcomer, ¿no? Los pensamientos es como... Pero el mantenerte ocupado, hacer lo que más te gusta, aprovechar el tiempo que tienes para disfrutar de tu vida. Porque el cáncer es como una llamada de atención. ¡Ojo! ¡Ojo! Estás acá, estás vivo, disfruta, aprovecha. La vida no es para siempre. ¿Tú tienes miedo a la muerte? ¿Tuviste miedo a la muerte, no? O sea, en algún momento sí, me imagino. Pero no, ya no le tengo miedo, ¿sabes? Siento que es algo que es la única certeza que tenemos como seres humanos. Al final todos quieran o no. Todos nos vamos a morir. De un momento, en algún momento, de alguna manera... Todos nos vamos a morir. Yo creo que lo importante ahora es... a través del cáncer me he vuelto una persona muy como... Siempre he sido espiritual, no religiosa, pero espiritual. Y el cáncer ha sacado eso en mí. Y somos energía, somos luz. Entonces nos transforma, la energía se transforma. Es verdad, la energía no se acaba. Es verdad. Entonces, yo solo creo que la muerte es un paso más. Dejamos nuestro cuerpo físico para convertirnos en energía, para habitar el universo, ¿no? Hay gente que piensa o que cree en la reencarnación. Yo creo en que la energía puede ir a cualquier lado. Puede ir a la planta, puede ir a la tierra, puede ir al aire, puede ir a otro ser humano, a un animal, todo, ¿sabes? Yo no sé qué cosa va a pasar después de que me muera, pero sé que mi energía se va a transformar y se va a convertir en otra cosa o unir con otra cosa. El apoyo de tu familia, de tu novio, fue importantísimo en esos momentos. O sea, sí, claro. Ha sido un ancla para ti, o sea, en los cuales fortaleza, ¿no? Te acompañaban en este proceso duro. ¿Cuánto duró entre mi tratamiento? Empecé a comienzos de diciembre del 2019 y terminé en el 25 de marzo del 2020, mis quimioterapias. Hice una al mes, una cada 21 días, okay. Las primeras cuatro. Y muy duras, hice, ¿no? Me imagino. Las primeras cuatro sí fueron durísimas. Y las últimas, me hicieron 16 quimioterapias blancas, una por semana. Tú hiciste una bitácora, ¿no? ¿Desayuno japonés? Sí. ¿Eso qué te sirvió? ¿Te ayudó muchísimo? Sí, o el desayuno japonés lo empecé antes de estar enferma y era como un blog donde hablaba todas las semanas de algún tema en particular, ¿no? De lo que fuera, o alguna actuación, o alguna payasada, una manera de comunicarme con las personas que me seguían. Uh-huh. Y pasó esto y decidí contarlo. Claro. Porque tenía como esa sensación de que al hablarlo se iba a volver, lo iba a digerir de una mejor manera. ¿Y el libro también te ayudó a escribir el libro? Claro. ¿Era parte, una base, supongo, para el libro? ¿Que te sirvió, por ejemplo? No, en realidad no lo hice pensando en... No.
Como, voy a hacer esto, entonces después voy a escribir. ¿Qué te han dicho del libro? La gente que lo ha leído. Que los ha ayudado bastante. Que los ha acompañado mucho, que se han sentido... se han reconocido en el libro, han reconocido las dinámicas familiares, no solamente desde el cáncer, sino también desde la salud mental. Claro. Entonces, creo que mi testimonio no solamente me ha ayudado a mí a reflexionar sobre mi propio proceso, sino también acompaña a otras personas, ¿no? Y eso me parece lindo. O sea, tú haces, ¿se puede decir que es una versión recargada y mejorada de Anaí? Por supuesto, por mil. Sí, por mil. Claro que sí. Ay, me pasa seguido, ¿no? Y es algo que he venido aprendiendo. Todos los días tomamos decisiones. Uh-huh. Y todos los días podemos rehacer nuestra vida. En todo minuto. Es verdad. Entonces, siempre podemos cambiar de opinión. Es que a veces pensamos más en el pasado o el futuro y no en el presente, donde se puede hacer cosas. Imagínate, un ejemplo sonso. Estaba viniendo en el carro y me encontré con mucho tráfico. Y automáticamente nuestro piloto automático dice, estoy sentada en el tráfico, pucha madre, voy a llegar tarde, taca, 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 taca. Y empieza... Esa voz interior. Empieza que... el hámster, ¿no? Sí. Y dije, a ver, para. Respira. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar si llegas tarde? Nada. ¿Vas a llegar 5 minutos tarde? ¿Van a esperar? Sí, te van a esperar. Ok. Relájate. Respira. Pon música. Diviértete en el trayecto que vas desde acá hasta el canal. Porque no puedes hacer nada. Claro, son cosas que no podemos controlar. Pues. Exacto. Entonces... Sí. Ocúpate de las cosas que puedes controlar y de las cosas que no puedes controlar, entrégate yo y confía. Yo pienso igual. Porque al final eso es, sí, ¿qué pasa? Es algo que no puedo controlar, está fuera de mis manos. Muchas veces escuchamos, ay, no te das una tormenta en un vaso de agua. Y es exactamente eso. El vaso de agua te lo tomas. No tienes por qué tirártelo encima. Bueno, ¿sabes? Pero esas reflexiones tú las hubieras hecho hace 3 años o 4 años, ¿no? Probablemente no. No pasa hasta que creo que te das cuenta que tu tiempo es limitado, que empiezas realmente a reflexionar sobre esas cosas, ¿no? Claro. Claro, está bien, pero creo que has madurado muchísimo. Sí, claro. ¿No es cierto? Porque de repente te veían a ti, Anaí, la divertida, ¿no? La de... Pero sigo siéndolo. No, claro. O sea, no, por ejemplo, no han parado. En la de Asumare, ese papel buenísimo. ¿No es cierto? De la, claro. En la cual que sacó pues su lado de este... O sea, era la pituca, pero era risa. O sea, era compañía, ¿no? Y también a las personas que ríen y que tienen una actitud, le pueden pasar esas cosas. Puede tener, por ejemplo, una enfermedad como el cáncer. Claro. ¿No? Y es depende de uno cómo lo asimila. Pues tampoco no es dramático. ¿No es cierto? Yo creo que esa... Está en uno. Y esa imagen que tienen de ti, yo creo que se ha mejorado de repente, no sé, o cambiado, y te ven súper... Yo te veo súper madura. De verdad, y espiritual. Será la edad. ¿No? Espiritual está bien porque eres consciente, ¿no? de que somos seres humanos y que podemos tener problemas. Claro, pero yo creo que eso es algo que siempre he tenido. Lo que pasa es que como mi enfermedad ha sido pública, ya. Creo que hay muchas cosas de mí antes que la gente no veía porque muchas veces te ven en la pantalla, tienes cierta imagen... Y la gente se queda con eso, pero la gente no ve el detrás de... El ser humano también, que también tiene problemas, que también le pasa de todo. Exacto, que también tiene, de repente está deprimida, de repente está triste, de repente tiene algún, no sé, problema familiar, y que no son cosas que se cuentan porque no son públicas, como cualquier otro ser humano común y corriente. Dime, y en esta etapa, porque ahora sí te voy a decir que yo sé que tú eres... amante de los gatos y de tu perrito, ¿te ayudaron mucho? Las mascotas es lo más terapéutico y maravilloso que puedes tener. Es lo más maravilloso. Porque tienes 5 gatos o 6 gatos. 6 gatos. 6 gatos. 6 gatos y un perro. Un perro. San Martincito me dice, me falta el ratón. Mira, ahí tenemos, yo te sigo en redes. Mira, oye, mira, el perro se deja. Sí, claro. A Lima le decimos chuleta, porque parece una chuleta. ¿Y los gatos qué hacían? ¿Cuando estabas en casa se te acercaban? Todos se me trepan encima todo el tiempo. Es como,
acá te tengo, mamá. Yo te contengo. Ay, qué maravilla. No, es una maravilla. Qué maravilla. Sí. No, y además, todos son rescataditos. Todos. Ah, perfecto. Sí, lo mejor que hacen. Claro. Además, no saben el amor que dan los animales, las mascotas. Lo primero que me preguntaron, y mucha gente me preguntaba, que cuando, si estaba con cáncer, tenía que deshacerme de mis mascotas porque no... ¿Así te han dicho? Mentira. Eso es mentira. Para todos los que están viendo, si estás llevando un tratamiento de quimioterapia o estás llevando radioterapia o te has operado, lo que fuera, no tienes que deshacerte de tus animales. Eso es un mito urbano. No, y además... El doctor me dijo, ¿cuánto tiempo tienen viviendo tus animales contigo? Y yo le digo, bueno, algunos 8, unos 1 año. Me dijo, tus bichos son sus bichos y sus bichos son tus bichos, así que relájate. Ah, perfecto. Claro, además de ser muy buena compañía para todos. Exactamente. Muy bien, nosotros vamos a hacer, Anaí, una nueva pausa, vamos a rezar con mucho más. Bien, seguimos en plano de detalle con Anaí de Cárdenas. Anaí, ¿tú de chiquita cómo eras? Bueno, yo me he visto que actuabas y te gustaba, pero ¿qué? Sí. ¿Eras inquieta? ¿Cómo era la Anaí de 5 o 6 años? No sé. Wow, siempre estaba haciendo algo, siempre estaba haciendo algún deporte. Mi mamá procuraba llevarme a hacer todos los deportes que podía. No sé, por ahí viste una foto jugando golf. ¿Más golf? Es bien difícil jugar golf. Cuando era chica me enseñaron a jugar golf porque mi papá jugaba golf, entonces me enseñaron. Luego jugué tenis muchos años, bailé ballet también muchos años, acrobacia. O sea, lo que te puedas imaginar es todo hice. ¿Y con la relación con tus papás bien? Sí, súper, increíble. Mira, estás jugando golf. Sí. Es que no es fácil jugar golf, ojo. Hay que estar en la posición perfecta. O sea, yo a veces digo, ¿cómo pueden hacer de tal distancia lograr el hoyo? Como todo, técnica y maña. Es técnica y maña. Sí, claro. Claro, porque al final parece, ay, que tiran el palito. No, hay que hacerlo bien, ¿no es cierto? Sí, no, es que hay todo como una empuñadura, tienes que pararte bien, el swing, ¿no? Claro. Igual ya no juego, ¿no? Pero sí era algo bastante divertido. Mi mamá siempre decía, si es que en algún momento te vas a algún otro lugar, algún otro país, y conoces gente, siempre el jugar, hacer un deporte, te ayuda a socializar. Entonces, que se pasa todo la chica, por favor. Sí. Dime, ¿y cuando tú terminas el colegio, qué querías hacer? ¿O no sabías qué hacer? No tenía idea, porque... Había pasado por muchas opciones en mi adolescencia. En un momento quise ser psicóloga, en otro momento quise ser doctora, en otro momento quise ser, X, ¿sabes? Y artista, pintora, pero nada, era como que... A los 16 años, 17 años es bien difícil escoger algo que quiero hacer para toda la vida. Claro. Pero sí estaba bastante inclinada hacia el arte. Entonces entré a comunicaciones. Uh-huh. Y después me trasladé a otra universidad a estudiar diseño gráfico. Ah, perfecto. Entonces cuando estaba ya en... Pero durante ese tiempo hacía comerciales, hacía fotos, desfiles. ¿Te gustaba? Me encantaba la publicidad. Ya, entonces sí, ahí empezaste ya lo de... Por eso es que entré a estudiar comunicaciones, porque me gustaba mucho la publicidad, de hecho. ¿Y tu primera, tú entras en esa sociedad fue...? Mi primera primera serie, sí, fue esta sociedad. Ya, claro. ¿Y cómo te sentiste en esa primera experiencia? Me encantó. O sea, de hecho, yo venía trabajando en televisión hacía ya casi 3 años en A Vacilar. Ajá. Con Raúl Romero. Y durante esa época me hacían hacer diferentes sketches, me daban personajes. Me ponían siempre como... fue un ejercicio increíble porque me ponían siempre en aprietos, ¿no? Y ok, Anaí, tú vas a abrir el programa el día de hoy cantando y después vas a hablar de lo que te pregunte Raúl, ¿no? Y yo era como, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, nada, tenía que llegar 15 minutos, 20 minutos más temprano, preparar una canción con con Tito Chicoma y cantar. Bueno, entonces, vergüenza la superaste. O sea, claro, por supuesto. Ahí fue como una escuela increíble, ¿no? Claro, y eso te permitió, después has hecho cine. Sí. Que la experiencia es distinta. Exacto. ¿No? Sí. Totalmente, porque estamos hablando que el cine es cuidadosísimo, ¿no? Que sí. Se hace con mucho... escena la puedes grabar mil veces. Por ejemplo, la de las mejores familias, me contó el director que... Creo que había una escena que salen todos en una mesa. Sí. Y que no sé si fue en 2 días, pero
que demoró, ¿no es cierto? Muy difíciles, sí. Bueno, de hecho, tuve la suerte, en realidad, de entrar al cine de la mano de Josué Méndez, que es un extraordinario director, claro, en una película que fue una de las películas más taquilleras del cine peruano y que ha ido a muchos festivales, con la que tuve la suerte de ir al Festival de Cine de Toronto. Uh-huh. Y la verdad es que ha sido una experiencia increíble, ¿no? Y después de eso seguí haciendo cine y al año siguiente me fui a Sundance con Máncora y al Festival de Cine de Miami y en Los Ángeles, después estuve en otro y fue como, la verdad es que me siento muy afortunada de haber tenido las oportunidades que tuve y creo que sí, estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, con las personas adecuadas, hizo la tormenta perfecta para que empiece y me dedique a la actuación, en realidad, porque yo estaba estudiando para ser diseñadora gráfica. Mira, terminé la universidad, ¿ya? Y me dediqué a la actuación, no seguí. Bueno, pero se ve que tengas, que has terminado el diseño, porque al final es parte de ti. Tu novio te apoyó muchísimo, ¿no? Y ¿piensan en matrimonio? ¿Vas a casarte con él? Sí, nos vamos a casar este año. O sea, tú eres divorciada, ¿crees en el amor todavía? Sí, claro, por supuesto que creo en el amor. No porque una relación se haya acabado y haya terminado significa que uno vaya significa que uno vaya a dejar de creer en el amor. Pero está bien, eso está bien, porque hay gente que una ruptura y se tira abajo y se abandona, no quiere pero nada. Pero es que es lo mismo con la enfermedad. Igual. O sea, no porque tienes algo difícil que te ha pasado en la vida significa que tu vida se acaba. Tu vida se acaba cuando tu corazón deja de latir. Y ni siquiera se acaba. Es verdad. ¿Y la maternidad? ¿Piensas en la maternidad? Sí, pero justamente por mi tratamiento no puedo ser mamá todavía. ¿Ya? Entonces todavía tengo algunos años de tratamiento que me quedan. ¿Ya? Y después de eso tengo que sentarme con mi doctor a ver qué se puede hacer, ¿no? Claro. No, claro, porque al final primero es... el tratamiento tienes que culminarlo de aquí a... O sea, que tu cuerpo sea completamente... Son 5 años de tratamiento hormonal. Y cuando pasen los 5 años y no haya tenido ninguna recaída ni nada, es que por fin te dicen que estás en remisión. Ya, ¿y estás cada 3 meses yendo al doctor? Sí, cada 3 meses. ¿Y no tienes miedo cuando vas a cada 3 meses o no? ¿O estás tranquilísima? ¿Cómo es tu actitud? A veces tengo miedo, sí. No te voy a mentir, a veces tengo miedo. Pero es algo con lo que, mira, uno nunca se acostumbra a tener miedo. Nunca se acostumbra a tener que estar siempre pendiente de que, ay, de repente me volví a enfermar, ¿no? No es agradable. Pero a pesar de eso, tienes que seguir adelante. Yo te veo muy, muy presente, muy activo en redes sociales. ¿Te encanta? Sí. ¿Cuál te gusta más? Me divierte mucho. ¿Cuál te gusta más? ¿TikTok? ¿Estás en TikTok? Sí, también estoy en TikTok, pero uso más Instagram. Como ahora Instagram tiene los Reels, que es casi lo mismo que TikTok, uh-huh, paso bastante tiempo ahí. Me gusta mucho porque me río un montón. Y la gente es tan ocurrente. Y pero te gusta interactuar con los seguidores. O sea, si te escriben tú... Sí, claro, me encanta interactuar con mis seguidores. Pero también hay de todo. Intento siempre responderles como por lo menos con un corazoncito, una carita o algo, para que sepan que los estoy leyendo, porque sí los leo todos. ¿Y los contenidos? ¿Tú los planificas o es más espontáneo? Porque ahora es todo una... Hay que tener estrategia en todo, ¿no? Sí, a veces sí lo planifico, pero muchas veces es... ¿Hay qué cosa? ¿Era qué hacer con...? El siguiente emprendimiento viene. Emprendimientos peruanos. Emprendimiento peruano fue un segmento que me inventé durante pandemia para ayudar a las personas que estaban emprendiendo y que no tenían la posibilidad de llegar. Ah, ya te mandé, claro. Y me mandaban cosas a mi casa y yo las enseñaba y los tallaba, ¿no? Y ponía sus direcciones y sus nombres. ¿Cuántos seguidores tienes? Alrededor de 1.600.000. ¿1.600.000? Sí. Claro, entonces llegas bastante. Entonces era una manera de darle vitrina pues a la gente, claro, que estaba... Y sobre todo porque era una época bien difícil para todos, ¿no? Claro. Y durante la pandemia fue complicado porque todo cerró, entonces no había manera de que las personas, como que ya no habían tiendas, entonces, ¿cómo publicitas su producto? Entonces, abrí mis redes para eso, ¿no? Mira, en redes sociales hay de todo también, comentarios buenos y comentarios malos. ¿Cómo los gestionas? Porque también hay la gente que, no sé si es ubicada, pero hay gente que dice cosas que...
La verdad. ¿Lo respondes o prefieres ignorarlos? A veces sí respondo. No sé, yo es parte de mi personalidad. A veces me pico, sí, pero me agarran en mis 5 minutos que me provoca mandar al rábano a la gente. Y ya pues aprovecho ese momento para mandar al diablo a alguien. Pero últimamente, y ya va con más, ando con más pausa. Ya. Entonces, siempre respiro antes de responder. O a veces digo, mira, lo que la gente escribe y lo que la gente te dice habla más de ellos que de ti. Entonces, ¿para qué te vas a tomar personal algo? Claro, porque además hay gente que lo hace con diversas intenciones. Hay gente que realmente es pero, le divierte, te quiere, para gente que también, no sé, que no tiene nada que hacer. Que por eso, la gente que tira veneno es porque tiene muchas cosas que resolver. Y lo que el veneno que tire no tiene nada que ver conmigo, tiene más que ver con su propia, como, no sé, su tristeza, su desdicha, su depresión, su poco amor propio. Dime, ¿y te han escrito de países así súper lejanos? Sí. ¿Y que tú dices, dónde me conocen? Me escriben un montón de Turquía, me escriben un que se ven las novelas, seguro, en novelas o películas. No, ¿cómo te conoces? Por redes, no sé. Lo que pasa es que por Instagram llegas, pues, bueno, es verdad, a todos lados. Entonces, como uno sigue gente de otros países, de Rusia, de Turquía, de Italia, me escriben un montón. De Estados Unidos, Argentina, España, a veces de la China, y te escriben pues o en chino, o en ruso, o en turco, y utilizan otro tipo de abecedario. Entonces, digo, ¿qué está? Entonces agarro, copio y pego en Google Translator, y ahí veo, y siempre son cosas muy, muy amables y muy amorosas, en realidad. Pero tú las contestas. O sea, sí. Les agradeces el momento, el claro, tiempo que tomamos. Claro, por supuesto, ¿no? Sí. O sea, hay DMs que se me pasan porque llegan cientos. Bueno, pero ahora para traducir es fácil, ¿no? Porque lo copias en claro, el traductor de Google, ¿no? Ya, sí, claro que sí. ¿No? Claro. Y así es la única manera, en realidad, de saber qué cosas te están diciendo, pues, ¿no? No, porque además, por ejemplo, en el caso de Instagram, ha permitido de todo. O sea, el contenido no solamente en fotos, sino también en videos en los cuales la gente... Tú puedes enviar un mensaje, ¿no? Claro. Un mensaje de diversos temas. Entonces yo creo que eso te ayuda muchísimo, ¿no es cierto? Sí. ¿No? Por ejemplo, para promocionar o para, no sé, algo que un tema que te interese en ese momento, ¿no? Yo creo que mis redes son, yo las siento ricas para distraerse. Yeah. Yo creo que... Pero no paras todo el día con el teléfono viendo, porque hay gente que está en la madrugada. Ah, no, yo también a veces. ¿Tú también? Sí, yo también peco de eso. Pero yo veo más Twitter. A mí el Twitter... Lo que pasa es que el Twitter tóxico, pero... siento que es un poco más político, es un poco más agresivo también. O sea, yo creo que el más agresivo de todos. Es bien agresivo. De hecho, es una anécdota que no es una anécdota, al contrario. He visto varias veces a gente que escribe dando datos, como este señor Mr. Chip, ya, claro, que da datos de fútbol, y de pronto un comentario insultándolo. Insultando al dato. O sea, es como, te están dando un dato, no tienen por qué. Claro, claro. No viene a caso, claro, no es opinión. No, es como, es negro. ¡Ay, idiota! No, es como... Bueno, es que hay gente que le gusta quejarse también. Claro, el estatua es negra. No, como, nada. Es que nada es que ver, ¿no? Entonces yo creo que tiende como, tiene como, hay gente con mucha, no sé, está molesta la gente, ¿no? La gente vive molesta. No, es que hay gente que tiene problemas y que no lo sabe manejar, y la única manera es la furia que puede escribir. Sí, pues. O sea, es el tema de el control de las emociones no se ha trabajado, creo yo, sí, ¿no? Así que nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar también con la obra que está próxima a estrenar Anaí de Carnas. Volvemos. Bien, seguimos en plano detalle con Anaí de Cárdenas, que ahora, Anaí, estás por estrenar una obra que se llama ¿Qué me pongo? Esa pregunta, sí, que muchas y muchos se hacen a diario. Sí. Cuéntanos un poco de la obra que dirige Norma Martínez. La obra está escrita por Mariana Silva, que es una capa,
está muy bien escrita la obra y la dirige otra capa que es Norma. Y estamos en la obra Ana Cecilia Natteri, uh-huh. Evelyn Ortiz, Fiorella Penano, Montserrat Brugué y yo. Y parte de la pregunta, ¿qué me pongo? Que es una pregunta que todas nos hacemos todos los días en realidad. Hay un texto muy lindo que es abrimos el closet y dejamos salir nuestras historias. Y que es un texto de la obra y hablamos acerca de todo lo que nos pasa como mujeres, ¿no? Desde hablar de nuestras relaciones con nuestras madres, de nuestra relación con nuestras parejas, o con nuestros hijos, también. Con nuestro cuerpo. Tocamos varios temas que entramos de una manera sutil para hablar de algo profundo, ¿no? No, claro, porque además, en los cuales cuando uno se va y se enfrenta con esta pregunta que me pongo, te va, siempre le falta más que la gente que tiene prendas con que le hace recordar. Eso era cuando era, no sé, cuando estaba en la universidad y no lo voto porque me lo regaló tal. Tiene mucho de nosotros y de la manera que enfrentamos la vida, ¿no? Claro. Hay gente que dice que cuando menos tengas, mejor, y es como que tu mente se ilumina y lo hace más fácil todo. No sé, ¿tú cómo ves? Yo, la verdad, es que soy, con respecto a la ropa, bastante... Yo soy bien trapera, me encanta la ropa. Pero siempre, para meter algo en mi closet, tengo que sacar algo en mi closet. Esa es como la regla básica que me he puesto por los últimos años. ¿Ya? Hago baja policía, dono y ahí entra ropa. ¿Y sientes que eso, por ejemplo, también es una manera de poder, a ver, muchas gracias, así como decía Marie Kondo, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Adiós, sí. Y continúa. Exacto. Sí. ¿Qué eso ayuda? Porque, por ejemplo, muchísimo. Dicen que un closet desordenado y lo limpias y lo arreglas es otra mental. Historia, sí. Sí, bueno, igual yo no soy muy ordenada, que digamos, ¿ya? Pero intento, de verdad que lo intento, pero no me sale. Yo no sé cómo hacen, yo llego a casa de mi mamá y todo está impecable. ¿Por colores? Hay gente que, yo no sé cómo hacen tipo Marie Kondo, que hacen por colores, que lo doblan. Bueno, por tonalidades. Vi la serie de Marie Kondo y hice Marie Kondo. O sea, ¿ya? Tiré toda la ropa a la cama y empecé a agarrarle y decir, esto me genera felicidad. Sí, no, gracias, te agradezco, chao, se va a esta fila, y esto no, gracias, chao, te agradezco. Me tomó como 3 días hacerlo. ¿Ya? Y regalé un montón de ropa. Y así vengo haciéndolo ya desde esa vez, lo vengo haciendo por lo menos cada 3 meses. Sí. Eso está bien. Claro, no acumulas, pues. Claro, no acumulas. Pero siempre se acumula. Siempre, por más que lo hagas, siempre se acumula. Bueno, pero ¿qué te puedo decir? No, Bueno, ya es trapera, bueno, ya es Sí, pues, es una vaina. Dime, ¿y qué mensaje tú le darías aprovechando a todas las personas, bueno, no solamente que tengan cáncer, ahora tú como ves la vida de otra manera, ¿qué le dirías a las personas? Que se diviertan, que la disfruten, que no se hagan bolas por las puras. No se molesten, yo creo, no renieguen. Hay gente que se hace problemas de todo y... Está bien renegar, está rico renegar, pero también lo importante es cómo uno reacciona ante las adversidades de la vida. Y ahí está. Dime, tu obra Té de Tías, ¿tú lo escribiste? Sí. Y esa reunión que con las amigas que tenemos... Reunión de amigas del colegio, con las que te ves una vez a la semana, una vez al mes. Uh-huh. Y siempre se juntan a conversar y hablar de sus rollos, pues, ¿no? Y son amigas con las que probablemente si te conocieras el día de hoy no serían amigas, porque se han convertido en personas tan diferentes, pero está este amor, este arraigo de la niñez, ¿no? A mí me pasa con mi grupo de amigas del colegio, que son desde los 4 o 5 años. Claro. Y en realidad hay de todo, pues. Hay de todo, pero que igual, no, como nos conocemos tanto, nos conocemos de niños. Y creo que es totalmente distinto. Es porque es tu verdadero yo, no sé, ¿no? Claro, es como pueden pasar años y no ves a la persona, claro. Y la vuelves a ver y es como si no hubiese pasado el tiempo. No, no ha pasado eso.
Sí, así es. ¿Y qué tal la, cuánto tiempo estuvo Té de Tías? Té de Tías la reponemos todos los años. ¿Ya? ¿Va a volver este año? Va a volver, en mayo y junio. ¿Tú actúas también ahí en Té de Sí, Tías? También. Sí, está, ahí están las imágenes. ¿Quiénes actúan ahí? Cuéntame. Natalia Salas, Lali Guimarey, Gina Yangali y yo. Claro, porque ahí vemos ahí que hay totalmente distintos, ¿no? Y se ponen a hablar de... Porque siempre hay la amiga, pues, de la romántica, la de todo, ¿no? Claro. De hecho, Té de Tías está basado en las personas. Mis amigas siempre me dicen que no diga esto porque van a decir a mí que van a pensar de ti, pero ¿qué le importa? A Té de Tías le escribí basada en las personalidades que habitan en mí. Entonces, porque todos tenemos diferentes lados. Entonces, lo que hice fue como sacarlos y estereotiparlos. Por eso es que salen estas cuatro mujeres. De hecho, hay más personalidades que habitan en mí, no solamente esas cuatro. No, claro. Y además, ¿por qué? Porque cuando uno va a un sitio, tiene que portarse de una manera y eso es... O sea, no es hipocresía, es... Pero es que... No, son maneras, no sé. Yo creo que... yo tengo como un poder de adaptabilidad. Entonces... esté con quien esté, siempre voy a poder como mantener una conversación y adaptarme al espacio. Anaí, yo creo que eso tiene que ver mucho con el tema actoral, ¿no? Dime, luego ahora que tocas la campana, superaste el cáncer, se puede decir, ¿te cuidas mucho más? Por ejemplo, ¿comes distinto? ¿O no? No tanto. O sea, sí, intento mantenerme más. De hecho, el doctor me ha dicho que no me puedo subir de peso porque las mujeres con mayor peso tienen más incidencia en tener cáncer. Ya. Entonces, hay que cuidar el peso. Entonces, estoy intentando hacer mucho deporte. ¿Tú siempre has sido delgada? Siempre he sido delgada, pero nunca he sido tan deportista. O sea, era deportista cuando era chica. Después me paré, tuve una pausa como muy grande hasta que empecé a... hacer teatro musical y empecé a bailar nuevamente. ¿Ahora qué haces? Monto bici. Hago... ¿Pero te vas así largo? No. Hago soul cycle, o sea, es en interiores. Ya. Es una clase, es como spinning. Es fuerte. Pero dura alrededor de 45, 50 minutos y es divertidísimo porque bailamos encima de la bicicleta, es alucinante. Claro, y además una hora que no piensas en otra cosa sino... Es una hora que te dedicas a ti. Y a tu salud y a tu salud mental. Está perfecto. ¿Y tus médicos? ¿Lo sigues hablando? Bueno, siempre los ves cada 3 meses. Sí, ¿no? Todo el tiempo. ¿Y hablas con ellos? ¿Ellos qué te dicen? Mi doctor me dice que soy su paciente estrella, su paciente ejemplo, y que como le gustaría que todas sus pacientes se lleguen sin quejas a su consulta. Claro, porque al final es que debe ser difícil también para ellos. Tener que lidiar con esas cosas, porque ve todo tipo de reacciones. Claro, obvio, ¿no? Por supuesto. O sea, no es fácil. Pero el doctor fue el primero que me dijo, Ana, y mira, si tú mantienes un buen ánimo, esto va a funcionar mejor. Es verdad. Entonces, y él fue el que me lo dijo. Y yo no tenía idea que el ánimo era tan como importante en un proceso oncológico. Es verdad, y además eso ya lo están escuchando ahorita nuestros televidentes y que lo tomen en cuenta, ¿no? Sí. Y sobre todo... el mensaje a las familias, ¿no? En los cuales hay que apoyar. Sí, claro. No llorar junto a ellos, porque eso no ayuda, ¿no? Darle compañía, yo creo. Claro, por supuesto. ¿No? Bien, Anaí, nosotros hacemos acá en el programa, hacemos siempre preguntas Zoom, preguntas muy específicas. Uh-huh. ¿Qué personaje histórico te gustaría conocer? ¿Personaje histórico me gustaría conocer? María Antonieta. María Antonieta. Sí. ¿Cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito... El hombre en busca de sentido, Víctor Frankl. Es el que escribió un psicólogo. Sí, Víctor Frankl, claro. Un psicólogo, no me recuerdo si era psiquiatra o psicólogo durante su estadía en el Holocausto. Claro, que ese libro es muy, muy bueno. ¿Una virtud que te describe? Una virtud que me describe, perseverancia. ¿Qué juguete de tu infancia recuerdas con cariño? Yo tenía una muñeca.
blanca que se llamaba La Pupe Roja, así le decía, creo. La Pupe Roja, una cosa así. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Me gustaría poder saber lo que otras personas piensan. ¿Sí? Sí. Pero a veces sería, a veces mejor no saberlo, ¿no? Porque sería de todo, ¿no es cierto? Conocer de todo. Sí. Dime, ¿qué sueño tienes aún por cumplir? Quisiera hacer una gira de conciertos por el mundo. ¿Y qué proyectos tienes ya? Ah, bueno, y ganarme un Oscar. Y me gustaría hacer varias películas en el extranjero. ¿Con quién? ¿Tienes ahí un actor que te gustaría, me encantaría trabajar? ¿O actriz? Me encantaría trabajar con Matthew McConaughey, me encantaría trabajar con Anne Hathaway, me encantaría trabajar con Meryl Streep, con Johnny Depp, con... Claro. Me encantaría trabajar con Almodóvar. Claro. Hay que manifestarlo. Claro, por supuesto. Ya lo decretaste. Ya está. Muy bien. Ya un mensaje sabes. Para tus fans, para todos, o sea, no solamente por el tema del cáncer, sino también ahora pues, que te pueden ver que se está reactivando el teatro y eso es importantísimo. ¿En qué me pongo? Amigos, los invito a ver la obra ¿Qué me pongo? En el Teatro Pirandello a partir de este jueves a las 8 de la noche, los domingos a las 7, vamos de jueves a domingo, dirigida por Norma Martínez, protagonizada por Ana Cecilia Natteri, Montserrat Prugué, Evelyn Ortiz, Fiorella Penano y yo. Muy bien. Anaí, tus redes, ¿dónde te pueden ubicar? Porque ya tienes 1,5 millones, así que no tengo que decirlo. Es fácil en Instagram. ¿Dónde mis redes, mi Instagram es Anaidec, mi Twitter también es Anaidec, TikTok también, estoy como Anaide Cárdenas. Y en Facebook también, como Nadia Cárdenas. Yo te quiero agradecer. Muchísimas gracias, Anaí, por estar con nosotros. Gracias, y sobre todo, darnos esa vitalidad, energía. Y me encanta que estés positiva. Gracias. Me encanta, me encanta. Muy bien, con eso nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Plano Detalle. Y recuerdo que lo puedes volver a ver tanto en YouTube como en Facebook de TV Perú Noticias. Nos vemos. Chao.